Gloria a Dios. Qué bendición tan especial nos ha concedido el Señor reunirnos en su nombre con la grata esperanza que Él dijo en su palabra: cuando hubieren dos o tres congregados en mi nombre, en medio estaré yo. Lo dijo el Señor. El tema de esta noche será por el poder de su palabra. No son sueños humanos. Estos suelen pasar como la flor del campo muchas veces. Pero la palabra del Señor es firme, que no se moverá ni un tilde, ni un punto pasará de la palabra de Dios. Qué bonito título hemos disfrutado esta noche. Quiero estar en tu presencia. Y no como un sueño irrealizable, no como algo que no se puede lograr. Lo dijo el Señor: estaré con vosotros y seré en vosotros. Lo dijo el Señor. He oído muchas veces cantar: qué grato será caminar con Jesús en las calles de oros, en la ciudad de luz. ¿Cómo? La Nueva Jerusalén. Pero Él dijo también que el reino de los cielos dentro de nosotros está. Estas cosas que hemos oído en esta noche no se disfrutan en ningún otro lugar. Por eso yo también me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Porque nos hemos venido aquí a reunir, a disfrutar de un banquete espiritual. Alimento para el alma. Bien dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese camino que nos lleva ¿a dónde? Al cielo. A ese reino que no está lejos de nosotros, que está con nosotros, porque se siente el sabor de esa chispa espiritual. Lo dijo el Señor. Y lo que el Señor dice, ¿tiene qué? ¿Cumplimiento? Tiene cumplimiento. Tiene cumplimiento. ¿Eh, Luis Mario? Tiene cumplimiento. ¡Gloria a Dios! Alabamos al Señor, porque en el primer versículo que leímos encontramos que un buen señor padecía una enfermedad muy penosa, muy penosa. He buscado alguna información sobre esta enfermedad. Hay muchos actualmente que padecen de esa enfermedad, más de 3 millones de personas en el mundo, siendo la India uno de los que más padecen esta penosa enfermedad. Es tratable, pero su cura es lenta, 6 meses, 1 año, 2 años. Pero el poder de la palabra de Dios hizo un milagro. Vino aquel y le dijo: Señor, si quisieras, me puedes limpiar. ¿Y qué dijo el Señor? Quiero, sé limpio. Y el leproso fue limpiado instantáneamente. No tenía necesidad de ir a donde los sacerdotes, porque lo limpió el Señor. Pero él le dijo: no, ve allá y muéstrate a los sacerdotes para testimonio a ellos.
pero ya tú estás limpio. Pero muéstrate allá para testimonio a ellos. Porque el Señor, los grandes discursos del Señor se hacen obrando, actuando por el poder de su palabra. No tiene necesidad el Señor de ningún sello, de ningún magistrado o de ningún, como decimos en estos tiempos, los que sellan los documentos, los notarios. Muy bueno, bienvenidos los notarios aquí, muy bueno para nosotros, para que crean a nuestra palabra un poco. El notario pone su cuño y dice, no, eso está notarizado, eso es verdad lo que dijo. Pero el Señor dice y hace. Gloria a Dios. En el segundo encontramos un militar. Que en todos los tiempos un militar tiene una fuerza en la palabra. Las órdenes se cumplen y no se discuten, dicen los militares. Y dicho y hecho. ¿Quién dijo esto? Lo dijo el capitán. Oiga, y ese capitán tiene un coronel, otro más alto, y tiene que respetar. Pero el Señor, cuando él le dijo suplicando, mi mozo está enfermo, dijo el Señor, yo iré y le sanaré. Él sabía que él podía decirlo desde su lugar, pero dijo, yo iré y le sanaré. Y este dijo, no, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techado. Di la palabra y mi mozo sanará. Porque él creía en el poder de su palabra. Dichoso el hombre que confía en la palabra de Dios. Serán realizadas sus más altas aspiraciones, que es entrar en su presencia para estar con Dios. Esa es nuestra más alta expresión de nuestro deseo, estar con Dios en su presencia. Y ya hoy disfrutamos de su presencia. Estar con vosotros y seré en vosotros, ni un pelo de vuestra cabeza perecerá. Lo dijo el Señor. Gloria a Dios. Vino aquel. No vayas. Yo también tengo autoridad. Yo soy militar. Y yo le digo a este, ve y va. Y al otro le digo, haz esto y lo hace. Di la palabra y mi mozo sanará. El Señor dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Sea limpio. Y fue limpio. Gloria a Dios. Que hay imposible para nosotros. Sí, que hay imposible para nosotros. Pero para Dios, todas las cosas son posibles. Bendito el hombre que tiene fe y cree en su palabra y la abraza en su corazón. Porque este tendrá la compañía de Dios. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos con Él morada. Y en esa morada santa estaremos siempre en su presencia. Por siempre, jamás. Eternidad sin fin. Reino incorruptible por toda la existencia en la presencia de Dios. Y ese reino santo dentro de nosotros está, porque lo dijo el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Qué dichoso momento cuando la palabra de Dios hizo por maravilla de Dios contacto en nuestro corazón y nos transformó. No como aquel jovencito que la hermana contaba aquí, que los buenos van, ¿a dónde van los buenos? ¿Dónde? Los buenos van al cielo, pero nosotros vamos al cielo por la misericordia de Dios.
por la gracia de Dios. Ninguno diga que es bueno, porque bueno solo es si por nuestra obra fuera. Ay, pobre de Morazán. Pero el Señor en su misericordia abrió su brazo en la cruz para darte vida a ti y al otro y al otro y al otro y todo aquel que se arrepiente y viene al Señor. Lo dijo su palabra. El poder de su palabra es salvación perpetua. Gloria a Dios. Cuando leemos su palabra, cuando nos relacionamos con la palabra de Dios, estamos nutriendo nuestro existir espiritual para estar con Dios para siempre, junto con los ángeles, adorándole, cantando himnos y rindiendo honor al que murió en la cruz por nosotros. Su palabra lo dijo. Cuando algunos hombres dudaban, de esto hay muchos que abundan, algunas naciones con reyes poderosos tratando de apretar los infelices pueblos y a otros reinos menos poderosos, entre ellos consideraban muchas veces Israel el menos poderoso de todos, y en una ocasión en que se reunieron los enemigos de Israel para combatirlo, pero no se preocupen, no se preocupen por sus carros cerrados o por sus ejércitos. Estáos quedos y veréis la salud de Jehová. ¿Cómo me gusta a mí? ¿Cómo nos gusta a nosotros considerar su palabra? Yo haré, yo pelearé por vosotros. Y sabrán los pueblos que Jehová lo ha dicho. Y cuando Jehová dice una cosa, se cumple. Entonces yo veo la salvación como algo que está en nuestras manos. Cuando yo oigo cantar, qué gozo será caminar con Jesús, puedo decir, y tú puedes decir, qué gozo es caminar con Jesús. Aunque caminemos por el polvo, ya el oro lo tendremos después, ¿verdad, Luis? Pero lo importante es caminar con Jesús aquí en la tierra, para estar con los santos ángeles, con Dios. Porque los que buscan el reino celestial son iguales a los ángeles. Aquí tenemos que sentir aquí en la tierra que caminamos con Dios. Porque nosotros no tenemos fuerza para hacerlo, pero su palabra sí. Su palabra nos apoya. Su palabra, el poder de su palabra, le dijo: no temáis, manada pequeña. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y ni las puertas del infierno podrán destruir la iglesia de Dios. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jesucristo. Lo dijo Jesucristo. ¿Dónde lo selló? ¿Dónde? ¿Dónde? En la cruz del Calvario lo selló. ¿Cómo nos limpió el Señor de la lepra, del pecado? Con su sangre derramada en la cruz. Gloria a Dios. Santo sea su nombre. ¿Cómo le glorificamos? ¿Cómo sentimos su presencia? Por su amor nos hizo a nosotros dignos, por su amor, de caminar con los santos ángeles, de tener como hermano al Hijo de Dios. El Hijo de Dios, nuestro hermano. ¡Qué gloria! Nuestro hermano. Mi hermano Jesucristo, cuánto te amo. Gloria a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Gloria a Dios.